Bienvenidos a Los Bizcochos. Con voz gruesa. Bienvenidos. Bienvenidos a Los Bizcochos. La final de la saga. De Blended Scotch Whisky de 18 años. Estamos en el top 3. Y bueno, estamos top diciendo... 3 significa que vamos a decir cuál fue el segundo también. ¿Y cuál quedó de último? ¿O estamos buscando un ganador? Un ganador. Que posiblemente sean diferentes para los dos. Puede ser. Ok. ¿Y por qué estamos diciendo saga? Porque habían 3 videos anteriores donde en cada video habían 2 whiskies de 18 años, Blended Scotch Whisky, cara a cara. Y los ganadores de estos 3 videos versus son estos 3. El Johnny Walker, 18 años. Buchanan's, 18 años. Y Doers, de 18 años. Y bueno, esto va a ser una cata ciega porque otra persona entró al cuarto, sirvió en las copas y nos dejó una notita con un corazoncito para revelar el orden al final de esto. Tenemos 2 vasos de color y un vaso transparente. Vamos moviendo las botellas. Ya que no sabemos el orden en que nos la sirvieron. Y vamos a entrar a la cata ciega. Tenemos agua fría y... Elon se puso fancy. Tenemos ahora unas pipetas. Abracadabra. Para agregar el agua al whisky. Ok, entonces, iniciamos. Nariz. Vaso transparente. No he tomado whisky hoy. Tampoco. Así que me está oliendo muy bien esto. Bueno, en desayuno, pero ya no cuenta. Miel. Pero con lima. Sí, está bien, bien cítrico y súper cítrico, meloso. Sí. Miel con limón, así bien de remedio casero. Me gusta la nariz, sí, la verdad que... Sí, como algo herbalcito, frutal. Elegante. Yo no siento nada de humo en este momento. No, quizás... pero sabemos que siempre sorprenden en el paladar. Sí. Pero sí, no hay humo evidente a la nariz. Y está medio escondido, no sé qué... Escondidito, la vainilla sí. Está más abajo. Sí, no sé si hay... Sí, mi nariz, mi paladar está un poquito por abrir todavía, pero no me salta del vaso. Salta el cítrico con esa miel, es lo más fuerte ahí. Ok. Continuamos hacia Darth Vader. El método de oler agua. Algo neutral. Ese método. Yo no lo he inventado. Vaso negro, Darth Vader. Más humo. Más denso. Vainilla. Es más vainilloso. Humo, cereal. Cereal está más presente sí. En el segundo que en el primero. Igual tiene el cítrico muy marcado. Sí, pero la vainilla, como la gran diferencia es que aquí hay más vainilla. Más granos, Ajá. Más humo. Sí. Sí hay algo cítrico. Pero muy rico. Muy bien. Sí. Muy bom. Sí. Hasta ahora estamos bien en esta cata. Bueno, fueron 3 ganadores. Sí, no, aquí no hay mal whisky, ¿eh? Exacto. Olor a piel. Que también es neutral para cada uno. Exacto. Su propio olor de piel es el más neutral. Al menos que uses perfume y las cosas cambian. Se parece más al segundo que al primero, me parece. ¿Tiene este cítrico? Los 3 huelen bien. 3 buenos olfatos. Ya. Hoy, por lo menos en este momento, el tercero y el primero me parecen más. Ok. Bueno, yo estoy listo es para entrar al paladar. Dame un segundo aquí.
aquí sale algo de los putos ojos. Un poco. Y como pueden ver, ha regresado la mesa. Sí, sí. Ahora, okay, para limpiar. Empezar neutro y empezar lo mismo, los tres. Así que... Salud. Salud. Whisky número uno. Vaso transparente. Cítrico. Se vuelve más la vainilla. Y sale humo, más. El humo está... Y el humo. ¡Pam! Está ahumado. Ok, vamos al segundo sorbo. Vainilla. Pero con un viaje muy completo. Aceitoso. El vehículo es full vainilla. Te da la acidez esa frutal y te deja ahumado. A mí me encanta como la entrada acidita. Después como se abre con la vainilla. Pero el primer momento es más acidito. A mí me gusta este. Y bueno, el humo, que sorprende porque en el nariz casi no... Y toques de chocolate al final. Sí, pensé lo mismo, chocolate, pero de leche, suave. Sí. Dale. Ok. Vaso negro. A ver. Put. Tiene más textura este whisky. Uh-huh. Es muy interesante. Me recuerda el chocolate, pero ya más oscuro, sí, más cacao. Yo, a mí me salieron aquí notas de cuero, como es que whisky tiene más de los faints que el primero. Más funky, uh-huh. Acercándose ahí, como asomándose. Sí, pero está bien balanceado como, bueno, sí. Los blends de 18 años que estamos esperando algo bien definido, pero viene para el lado oscuro de la fuerza. Darth Vader. Muy interesante. La textura me recuerda cuando muerdes un chocolate más oscuro. Esa textura del chocolate que es como un poquito granular, sí, así como... Tiene como cosas similares con el primero, que es la vainilla con el humo. Sí. Que se combinan bien en los dos. Pero definitivamente mucho más amargo en el sentido del chocolate amargo. Sí. Cuero, funky. Me recuerda el chocolate de Oaxaca, que viene, bueno, con el que hace el es como unos cuadritos para hacerlo bebida. ¿Vamos al tercero? Sí. Número 3. Vaso dorado. Me encanta la textura de este whisky. Este es el que más turba se le siente. Yo no estoy de acuerdo. Wow, tiene tanto sabor. Está difícil esto. Tiene mucho sabor. Es más brillante que los otros dos. Uh-huh. El primer sorbo me dio así como ese sabor de la turba de Ayla. Voy a buscarlo de nuevo. Mira que a mí no. Para mí como en el paladar, eso es el menos ahumado de los tres. Es el más picante. Picante como... Picante, es el más picante. Sentido de pimienta negra, de especias. Pero es que me pasó algo. Yo tomé el sorbo de agua y cuando tomé este sip del vaso de whisky, todavía tenía agua en la boca y me di cuenta, como que se ahogó en mi boca y me dio un sabor a turba. Vamos, una ronda. Bueno. Voy a poner los tres. Yes. Wow, qué científico. Vaso transparente. Poco más perfumado, dulce. Es el más floral ahora mismo de sí. Los tres, en este momento. Okay. Se puso como más herbal y menos el miel, como se bajó un poco del tono y se abrió los sí. Flores. Pero sí, flores. La miel sí continúa. Número 2, de vuelta, negro. Tiene como... notas de limonchelo, sí, y limonchelo y después como el cuero y humo, pero el limonchelo, chocolate de Oaxaca. El limonchelo en no sé, como que
que se empalaga un poco al primer sip, pero de limón. Y me salió como el sabor del limonchelo. A mí me encanta. Una vainilla muy fuerte. La verdad que este whisky aguanta más el agua que el primero. Tiene una personalidad fuerte. La textura. Bueno, último sip. Eso también se puso como más herbal. Salieron, pero también se aumentaron las especias. Un poco de jengibre. La turba. El sabor sí, a turba. Y la turba. ¿Ves? Ahora sí. El sabor a turba está. El agua se lo saca. Y sí. Es una turba bien aila. Yo no lo siento tanto. No. O sea, al final. No es que sea un whisky ahumado, pero al final. Sí, al final como. Se combina con las especias. Está bien. O sea, está. El blend sale. Tiene como se cubre la boca con. Con aceites. A ver. Interesantísimo. A ver. Oh, man. Está difícil. Tiene viaje muy interesante. Está, el último. Yo estoy en este episodio decidimos que cada uno va a aportar a apuntar su ganador individualmente. Y hemos tratado de no influenciarnos tanto, ¿no? Antes siempre decíamos como que... Esto para atrás y... Ahora estamos siendo más neutrales en nuestros comentarios. Sí. Para sacar a esos finalistas que posiblemente sean dos botellas diferentes. Y eso es también gracias de los miembros... Los comentarios de los miembros de la comunidad Whiskocheros. Y también aquí en el canal. Uh-huh. Que mucha gente aportaron sus opiniones cómo mejorar... las dinámicas y bueno, estamos hoy tratando algo nuevo. Sí. Así que, las plumas. ¿Ya terminaste? Uh-huh. Ok. Está tough. Pero bueno, hay que dar orden, ¿no? Ajá. Son tres blends top. Pero... there can be only one. Ok, ahora la pregunta es, ¿abrimos primero lo nuestro o la otra? Los nuestros. Mi orden es al contrario de una, dos, tres. Bueno, una, dos, ajá, y tres. Ok. Así que estamos los dos... Pensamos que el número 3 es número 3. Que el primer vaso quedó último. Que el transparente, sí, que el transparente es... Entonces, tenemos un empate. Tenemos un empate, sí. Al final del día. Excelente. Excelente que sea un empate. Porque está muy difícil. Sí. ¡Ok! Bueno, ese sí quedó. Entonces, el transparente. Doers. No estoy sorprendido. ¡Wow! Doers. El negro, Johnny Walker. Uh-huh. Así que yo para sabía. Ti ganó Johnny Walker. Sí. Y para mí ganó Buchanan's. Así quedó, un empate. Hey, hicieron una encuesta en Whiskocheros. Ajá. ¿Quién piensas que va a ganar en la comp? La gente puso al... ¿A Doers? No, al Johnny Walker. Ajá. Entonces tenemos los ganadores. ¡Un empate! Justo la que no. Sí. Buchanan's. Y Johnny. Y Johnny Walker. Esto fue la prueba del sabor en formato... cata ciega. Compartida. Cata ciega y mezclando los sabores. Sí. Hay que recordar... siempre que no es lo mismo tener una noche en lo que estás simplemente experimentando una botella. Y eso te da un resultado en tu memoria. Y otra noche puedes experimentar otra botella y te da otro resultado. Y al comparar esas dos noches, tú dices, en verdad prefiero tal. Y quizás sea diferente a lo que pasó aquí, porque aquí estamos mezclando sabores. Sí. Hay que tener eso en cuenta. No significa que uno es mejor que otro. Sí,
Sí, pero la verdad ya tenemos como episodios de individuales que con cada uno de estas botellas y son buenos, son muy buenos whiskies. Incluso el Dewars que llegó el tercero hoy. Pero sí. Los tres están muy buenos. A mí, ¿sabes qué es lo que me pasó con esta? Cuando le agregamos el agua, se debilitó. Ajá. Entonces. De acuerdo. Pero no, también como yo acuerdo que como la nariz está un poquito como de notas un poquito bajas para mí cuando empezamos, ¿no? Uh-huh. Y preferí el nariz de los otros dos. Como básicamente perdió puntos en mi mundo por el nariz. A mí no. A mí fue porque le eché agua y perdió. Entonces mi enseñanza fue, sinceramente para mí, yo estaba básicamente un empate con los tres. Uh-huh. Le echamos agua y el Dewars no la aguantó. Sí, pero los otros no la aguantaron. Y una de las enseñanzas aquí es ver cómo el Buchanan's, uh-huh, que, o sea, si hablamos de la oferta Diageo de whisky, usualmente se habla de los blends de Buchanan's, Old Parr, Johnnie Walker, que va de ligero, ¿no?, hasta más ahumado. Pues, ¿sabes qué? Eso no funciona con este 18 años. El 18 sí años. Sí. ¿Qué cosa? Es el Johnnie Walker es el más ahumado en mi mundo. Esto, o sea, esto no va con el speech de que es ligerito el Buchanan's y el Johnnie Walker es ahumado con el para el, quizás es con okay, el 12 okay, años sí, 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 sí. El 12 años sí funciona, pero esto no tiene que ver con ese 12 años. No. Este es el que tiene, o sea, tiene un carácter muy distinto. Todos estaban ahumaditos, pero el carácter de este humo era más aila que el carácter de este. Puede que este esté más ahumado, pero esto tiene una turba más aila. No sé, yo sentí el Johnnie Walker más ahumado. Y puedo olerla y todo. Más como de las notas de cuero de los funk. Pero quizás esto sea como un Talisker o algo hacia allá. Mm. O sea, esto me lleva más al recuerdo de Ayla. Definitivamente. Acolila, básicamente. Puede ser, sí. O sea, sí. Entonces, el Buchanan 18. Yo no lo siento así, pero está bien. Pero sentiste la turba. Sí, al ¿viste? Final. Dice turba. Entonces, sí. Cuando uno piensa en Buchanan's con el típico speech, o sea, que es el de 12 años en realidad, que es ligero, sí, que no te lleva hacia el lado Johnny. Y este está acompañando esto de cierta forma. Los dos están ahumados. Me encantó la textura también de Johnny. Mucha textura, sí. Mucha textura y sabores profundos, pero concentrados. Enfocados. Muy buen blend. Bueno, amigos, hemos culminado nuestra saga. Tenemos los ganadores. Un empate. Empate. Y bueno, están invitados a unirse a nuestro grupo privado en Facebook llamado Whiskocheros, una comunidad de aficionados al whisky, Latinoamérica y todo el mundo habla hispana. Uh-huh. Ya cruzamos el hito de 10,000 miembros. Ya estamos en 10,000 plus, uh-huh, miembros. También pueden aprovechar, si disfrutaron este video, pueden darle el like aquí, suscribirse si quieren, seguir la continuidad de los episodios que vamos posteando. Y yo los invito a mi reflexión whiskera, que es básicamente un blog que tiro modo tweet, pero por email. No es un blog. No es un tweet. Ni un tweet. Es un email. Pero bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ok, aprovechemos para comentarios de nuestro último episodio. A ver. Nuestro último episodio fue el de whisky de Ecuador, Ceibo. Uh-huh. Ceibo. Que la verdad que sorprendió. No, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No. Ok, aquí. Ceibo. Marco Granja, whiskochero, dice:
Saludos, mi hermano. Manabí es la tierra de mi madre. Hay muchos sabores interesantes allá. Este es nuevísimo para mí. Alguna vez probé uno de la zona de Patate. Un sabor muy extraño. Pero ya no lo volví a ver. ¿Qué sorpresa hay por acá? Abrazos, bros. Bueno, lo que pasa es que ese fue un whisky que se llama Ceibo, que es de Manabí. Manabí, de Ecuador. Poto Viejo. Así que, bueno, eso fue todo y nos vemos en la próxima.